La Central de Trabajadores de Cuba agrupa unos 3 millones de afiliados que se integran en 18 sindicatos nacionales. La Unión General de Trabajadores es una de las dos mayores organizaciones obreras de España. Tiene casi 1 millón de miembros y es interlocutor social para con los empresarios, el gobierno español y la Unión Europea. El secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, completó con su rúbrica un protocolo de intención firmado previamente en Madrid por su homólogo José María Álvarez. Fue traído a La Habana por una delegación española encabezada por el secretario de Política Internacional de la Organización Sindical, Jesús Gallego García. El protocolo bilateral estará vigente por 3 años. En niveles en los cuales podemos continuar avanzando desde el ámbito sindical para fortalecer la cooperación y sobre todo el intercambio de experiencias en espacios como la formación, la capacitación sindical, la búsqueda del conocimiento mutuo de las legislaciones laborales. Creo que es un acuerdo primero político de importancia fundamental. Nuestras dos organizaciones que comparten espacios comunes, que comparten ideología y que comparten las ansias de la autodeterminación, de la justicia social, de la independencia, que son aspiraciones, por cierto, del internacionalismo clasista que nuestras dos organizaciones representan. El sindicalista español también resaltó que propiciará a la UGT nutrirse con la experiencia de la Central de Trabajadores de Cuba en la defensa de los derechos de la clase obrera. Sobre esa base se firmó también una declaración de asociación entre la CTC y la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.